Muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Andrea Cid, soy parte del equipo de CIEL Portafolio con base en México. También se encuentra con nosotros mi compañera Julieta de la oficina de Argentina y felices de conectar con ustedes el día de hoy. Para los que se están uniendo por primera vez a nuestros webinars, CIEL Portafolio es una empresa de representación. Nos dedicamos a la representación de productos de alta gama en viajes. Somos una empresa de ventas, relaciones públicas y marketing. Nuestra empresa comenzó hace 8 años en Brasil. Somos una empresa de origen brasileño. La fundadora es Tina Lira y con el tiempo nos hemos expandido y nos hemos convertido en una empresa global. Ahora tenemos oficinas en Estados Unidos, México, Argentina y Chile. Y bueno, el día de hoy estamos felices de continuar con el Specialist Series de Aqua Expedition. Aqua Expedition es un cliente que hemos representado ya por varios años en México. El día de hoy estamos en nuestra segunda clase y vamos a abarcar un barco nuevo, un destino diferente, completamente diferente a lo que vimos la semana pasada. Así que bueno, ¿quién mejor que Emily Alba, que es la directora de ventas, para poder platicarnos sobre lo que es el destino que vamos a ver el día de hoy, que es Indonesia, con el Aqua Blue? A mí en particular es un destino que me fascina, se me hace un destino muy, muy, muy interesante. Así que bienvenida, Emily, una semana más. ¿Nos escuchas por ahí? Claro que sí, claro que sí. Espero que ustedes también me escuchen bien. Muchas gracias, Andrea. Sí, les vamos a contar hoy día un poquito sobre el Aqua Blue. Es un destino que comercializamos y vendemos desde la oficina de Lima, donde estoy basada, para todo el mercado latinoamericano, sudamericano. Así que cualquier consulta que tengan, encantados de resolverlo cuando se trate de algún pedido para el Aqua Blue. Tenemos un video, ¿no? Queremos presentar un video con unas palabras de Francesco Galli-Sugaro, que es nuestro fundador de Aqua. Buenos días, le habla Francesco Galli-Sugaro, CEO y founder de Aqua Expeditions desde Singapur. Me da mucha pena no poder asistir y participar hoy en la reunión, pero con 13 horas de diferencia, está en excelentes manos con mi equipo de marketing y de ventas. El propósito hoy día es hacerles conocer más Indonesia y el barco nuevo nuestro, el Aqua Blue, con 15 suites. El barco tiene una historia espectacular desde los días de la Marina inglesa hasta convertirse en un yate privado y hoy día con nuestro nuevo barco de expediciones y el primero en navegación marítima en Indonesia, explorando el Parque Nacional Komodo, las Islas de las Especias en el Banda Sea y Raja Ampat. Así que escuchen, pongan atención, disfruten la presentación porque realmente el país y el destino es único en el mundo y haciéndolo a bordo del Aqua Blue con todas las cabinas, el servicio y la tripulación que tenemos es la mejor forma de hacerlo. Les estaremos esperando a bordo. Un fuerte abrazo y gracias por toda la ayuda siempre. Chao. Buenísimo, Mili. Vamos a presentar también un video más para irnos como que calentando en la plática y poder experimentar, ahora sí que casi como si estamos ahí, lo que es la experiencia de Aqua Blue. Entonces vamos a poner un video más antes de entrar a lo que es la presentación. Excelente. Excelente. Ahora sí voy a dejar de compartir mi pantalla y si quieres ya puedes entrar en la presentación, Mili. Igual en lo que la conectas, comentarle a los agentes que, bueno, están en mute y tienen lo que son sus cámaras cerradas, pero por favor pueden usar el chat para cualquier duda, cualquier comentario. Aprovechen de verdad que Mili está aquí. Mili es la directora de ventas, lleva muchos años trabajando con Aqua prácticamente desde sus inicios. Así que si hay alguien experta en el producto es ella, así que aprovechen que está aquí y de verdad
verdad despejen todas las dudas. La intención de la clase es precisamente que ustedes se vuelvan un poco expertos en el producto. Gracias, Andrea. Vi el video y me emocioné y me pregunto cuándo podré volver a Indonesia y al Aqua Blue, que es realmente espectacular. Bueno, les voy a comentar un poquito sobre el Aqua Blue. La empresa Aqua Expeditions fue fundada por Francesco Galli Sugaro en el año 2007. Empezamos con una pequeña embarcación de mucho lujo en el río Amazonas para luego expandirnos a todos los destinos donde estamos ahora. La empresa siempre se ha recostado en 6 pilares muy importantes, que son el servicio personalizado, el diseño contemporáneo, la cocina con chefs de renombre mundial, la aventura, la cultura, la operación de los viajes responsables y la bioseguridad, que es algo de lo que no podemos dejar de hablar en estas épocas, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a operar en el Amazonas con un barco, luego nos expandimos al sudeste asiático, al río Mekong específicamente, y empezamos a navegar entre Vietnam y Camboya, que es el tema de la próxima semana. Y luego, bueno, construimos otro barco de río que también ha llegado ya a Perú a fines del año pasado, así que tenemos 2 embarcaciones en el Amazonas, en el Perú, y nuestro nuevo bebé, que es el Aqua Blue, que está operando desde noviembre del año 2019, estaba operando increíble hasta marzo, abril del año pasado, que tuvimos que parar por el tema de la pandemia, y que ahora está de vuelta totalmente operativo para su uso en cuanto Indonesia pueda abrir sus fronteras. Entonces, tenemos 3 barcos de río, que son el Aria Amazon y el Aqua Nera en Perú, en el Amazonas, el Aqua Mekong en el río Mekong en Vietnam y Camboya, y tenemos un yate de expedición que es el Aqua Blue en Indonesia. Hoy vamos a hablar del Aqua Blue. El Aqua Blue es el primer y único barco de expedición de lujo enfocado a FITs que está permanentemente ubicado en Indonesia. Es decir, el barco opera con bandera de Indonesia y estamos todo el año en aguas de Indonesia haciendo salidas fijas cada sábado garantizadas dependiendo la temporada en el destino donde se encuentra el barco dependiendo el clima, la temporada, el clima. Entonces, ustedes para tener un pasajero en un viaje de lujo en Indonesia no necesitan chartear un barco, no necesitan esperar a una buena temporada porque el Aqua Blue recibe FITs. Obviamente también recibimos charters, que es de hecho el motivo por el que nos impulsó a hacer este webinar, porque hoy en día la tendencia es cada vez más privatizar estos barcos para poder tener una experiencia más íntima, ¿no? Entonces, el Aqua Blue opera en 3 destinos en Indonesia a lo largo del año. Opera en Komodo, que es básicamente, después de Bali, el destino más conocido de Indonesia, porque es donde están los famosos dragones de Komodo y todo el mar de flores, etcétera, donde hacemos unos viajes para conocer toda la biodiversidad y toda la cultura de la zona, ¿no? Bueno, Indonesia es un país que tiene mucho que ofrecer. Indonesia es un país que tiene 17.000 islas. Es un país que tiene el tamaño de Europa, tiene el tamaño de todos los Estados Unidos, desde Florida hasta Alaska. Es una cosa impresionante y muchas veces no lo vemos así, porque muchas veces cuando hablamos de Indonesia nos referimos a Bali o nos referimos solo a la isla de Komodo dentro del parque de Komodo y a los dragones de Komodo y los más aventureros a Raja Ampat. Pero más allá de eso, no vemos a Indonesia como lo que realmente es, que es un país mega diverso, con unos lugares increíbles y unas islas impresionantes donde podemos llegar únicamente con un barco de esta naturaleza. Bueno, esas son algunas fotos de Komodo. Komodo, el itinerario de Komodo y el Mar de Flores no es solamente acerca del dragón de Komodo. Hacemos viajes de 7 noches donde sí vamos a ir al Parque Nacional de Komodo y ver los dragones, pero eso es un día de los 8 días y 7 noches que vamos a estar navegando, porque toda esta zona tiene mucho que ofrecer, desde playas de arena rosada, caminatas por volcanes, buceo y bueno, un sinfín de cosas más que pueden ver en el detalle del día a día, ¿no? Para llegar a Komodo hay que viajar a Labuan Bajo, ya sea desde Bali, 1 hora y 15 minutos de vuelo, o desde Yakarta, 2 horas y 30 minutos de vuelo. Llegas a Labuan Bajo y una vez que estás ahí, embarcas en el Aqua Blue para tu viaje de
7 noches por todo este complejo de islas maravillosas, incluyendo el Parque Nacional de Komodo, que es la isla de Komodo, la isla de Rinca y otras más. Mili, te interrumpo tantito porque nos preguntan mucho el tema de embarque y desembarque. Los puntos de llegada es el mismo para embarcar y es el mismo para desembarcar, ¿correcto? Correcto, correcto. En los viajes regulares de 7 noches de cada sábado, sí. Perfecto, buenísimo. Ok, luego tenemos otro itinerario que es a las Islas de las Especias, que es un lugar absolutamente desconocido para la mayoría, pero que sin embargo habla mucho sobre la historia de Indonesia. Y de los tres itinerarios donde nosotros operamos, este es probablemente el que tiene un componente cultural e histórico mucho más grande que los otros dos, como Komodo y Rajampak. ¿Por qué? Porque en las Islas de las Especias podemos encontrar todavía muchos vestigios de la época de la colonia, de la era de las grandes expediciones europeas. ¿Por qué? Porque las Islas de las Especias y las Islas Molucas, como las conocemos nosotras, era donde crecía toda la nuez moscada y otras especies, pero básicamente la nuez moscada, que los europeos consideraban tan valiosos o más valiosos que el oro en su época, ¿no? Y había pues una gran disputa por hacerse del monopolio de esta nuez moscada, y eso hizo de que Indonesia se convirtiera en un lugar de disputa para muchas potencias europeas, lo que quiere decir que todavía uno puede ver todos estos fortines de la época colonial, uno puede ver todavía pues muchas experiencias culturales relacionadas al mismo, ¿no? Acá pueden ver algunas fotos para que vean, es un lugar único y al que solamente se puede llegar con un barco así. Puedes llegar en un vuelo comercial, la infraestructura turística no es de la mejor, pero sin embargo, si te embarcas en un yate como el nuestro, puedes ir a cada una de estas islas que tiene muchos de estos pueblos donde uno puede tener ese intercambio cultural. Para llegar hay que volar a Ambon desde Yakarta, no se puede volar desde Bali, pero desde Yakarta, en un vuelo de 3 horas y 40 minutos al aeropuerto de Ambon. Y el tercer destino en el que operamos es Rajampak, muy conocido sobre todo en el nicho, ¿no?, de viajes de aventura y de buceo, porque es el destino número uno de buceo en el mundo. Indonesia tiene una biodiversidad y unas especies marinas únicas, es una cosa impresionante, y es muy conocido, pero es muy complejo llegar al mismo tiempo, ¿no? Y muchas veces solamente se va a Rajampak para ver esta zona de West Papua, ¿no? Donde se hace el buceo, pero nosotros hacemos viajes de 7 noches donde se puede hacer mucho más que solamente bucear en Rajampak, ¿no? Les voy a enseñar más adelante. Aquí algunas fotos de las experiencias que ofrecemos mientras navegamos con el Aqua Blue. Para llegar a Rajampak hay que volar a Sorong, que está en West Papúa. Es un vuelo de 4 horas y 50 minutos desde Yakarta y todos son vuelos comerciales, ¿no? Con Garuda o otras líneas aéreas, pero normalmente recomendamos Garuda. Así que pueden volar 4 horas y 50 minutos a Sorong y nosotros nos encargamos del recojo del aeropuerto y de todo el embarque y el itinerario. Luego voy a hablar de las temporadas, ahora voy a hablar sobre el barco en sí. El Aqua Blue es un yate de expedición que se construyó en el año 1968 por la Real Marina Británica y se construyó como un yate de expedición. Luego, en los años 90, fue comprado o adquirido por una familia italiana que lo tenía para su uso privado en el Mediterráneo. Lo convirtieron en un yate familiar y hace 3 años Aqua Expeditions lo compró para convertirlo en este barco que ahora van a ver, que es este barco de expedición que navega en las aguas de Indonesia. Es un barco que fue totalmente remodelado en el año 2019, empezó a operar en noviembre del año 2019. Tiene 15 cabinas, cada cabina con diferentes características, a diferencia de los barcos de río donde todas pueden ser muy similares, aquí no, aquí todas tienen diferentes características. Tiene capacidad para 30 personas, así que es un barco fácil de chartear, es lo que más estamos vendiendo en estas épocas, y tiene todos los servicios que uno espera en cualquier hotel 5 estrellas, ¿no? Tiene un servicio personalizado de 1-1, 25 tripulantes, incluyendo un director de crucero e instructores para hacer diving. Cuenta con internet,
cuenta con servicio de lavandería, por ejemplo, y todas las áreas sociales que uno puede esperar que van desde el bar, el comedor, sala de televisión, biblioteca, spa y una zona para ejercitarse. También no tenemos un gimnasio per se, pero sí una zona de ejercicios al aire libre, que es mucho más simpático todavía. Y tiene todos los equipos que ustedes puedan necesitar para hacer diferentes actividades acuáticas, ¿no? Desde buceo hasta snorkel, kayak, paddle y los tenders para ir a hacer las actividades fuera de bordo. Este es el plano de los decks. Son 5 decks, los voy a enseñar uno por uno cómo funcionan. En el sun deck tenemos básicamente poltronas y camas para tomar el sol y descansar. Tenemos también un bar muy simpático donde se hacen unos lindos cócteles durante el sunset. En el bridge deck tenemos el spa, tenemos el jacuzzi, tenemos más poltronas y camas para tomar sol y descansar, y tenemos 2 cabinas que son separadas pero son comunicantes. Es decir, que para una pareja viajando con hijos, por ejemplo, con familia, es una muy buena opción. En el forecastle deck tenemos un comedor, tanto al aire libre como interno. Tenemos un bar, tenemos una biblioteca y una sala de televisión, y tenemos 3 cabinas, de las cuales 2 se pueden convertir en una interconectada también para familias viajando con niños, o si se quieren tomar las 3, se puede convertir incluso hasta en un mini apartamento con 3 habitaciones para familias más grandes, ¿no? O amigos que quieren estar juntos. Luego tenemos el main deck, donde tenemos el salón principal, el comedor principal. Tenemos un lounge donde hacemos todas las charlas y las conversaciones con nuestros guías, y tenemos 5 cabinas de diferentes categorías. Y en el lower deck tenemos 5 cabinas también. Les voy a enseñar un poquito cómo es el barco adentro. Les contaba que todas las cabinas son distintas, pero todas mantienen el mismo look and feel. Unas pueden ser más grandes que otras, pero básicamente el confort, los amenities, la decoración, los muebles, las facilidades de los baños y la tecnología que hay en cada una es la misma. Entonces, acá pueden ver un poquito cómo es el diseño y la decoración de los baños, por ejemplo. Vuelvo a decir, puede ser distinto, pero en el fondo mantienen el mismo estándar. Esta es, por ejemplo, esta es la cabina 402, que está conectada a la 401. Es una interconectada, como les comenté antes, que se puede cerrar como en cualquier hotel, y las tienes individuales también. Estos son, bueno, un poquito cómo lucen los baños, cómo están decorados. Y esta es el lounge, donde se hacen las charlas, donde nuestros guías nos cuentan un poco historias de la zona o nos cuentan un poco cómo va a ser la experiencia del día siguiente, ese tipo de cosas. Y tenemos el comedor principal, que tiene 2 mesas. Son mesas expandibles, pueden entrar fácilmente 30 personas y usualmente se usa de noche, pero como son viajes de 7 noches y de 12 noches, les voy a explicar también sobre el viaje de 12 noches, digamos que la gente tiende mucho a querer cambiar de ambiente, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos y eso es lo lindo de esta nave, que tiene muchas áreas donde uno puede tener desde privacidad o cambiar de ubicación para no comer o almorzar o cenar en el mismo lugar todas las noches o todos los días, ¿no? Miren, los alimentos... perdón, Mili, te interrumpo también ahorita que estás tocando el tema de alimentos. Los alimentos están también incluidos, ¿qué es exactamente lo que incluye la experiencia? Que también es una de las preguntas que nos hacen mucho. Exacto, sí, nosotros siempre ofrecemos un servicio todo incluido, que va desde los traslados, dependiendo obviamente el punto de embarque, pero básicamente son traslados, todas las excursiones, que puede ser 1, 2 o 3 excursiones al día, dependiendo del día y del destino, todas las comidas y todas las bebidas no alcohólicas y cervezas, vino blanco, vino tinto y espumante a discreción las 24 horas del día, 24/7. Así que el pasajero básicamente tiene que pagar solo si es que quisiera algún licor premium, un scotch, un vodka o algo así. Pero caso contrario, como les repito, cerveza, vino blanco, tinto y espumante a discreción las 24 horas. Eso está buenísimo porque es como muy fácil la venta, ¿no? Es decir, en 7 noches ya tienes, incluso hablando de charters, ¿no? Que estamos viendo mucho este movimiento de familias que no se han visto, amigos que no han viajado. Es fácil chartar el barco, son pocas cabinas y tienes toda esta comodidad de que tienes todo incluido, ¿no? Entonces es una venta relativamente fácil. Exactamente. Y es importante tenerlo en consideración porque muchas veces la gente puede tener la percepción de que es un producto costoso. Sin embargo, a la hora que tú haces el breakdown de lo que incluye el precio, puedes darte cuenta que
muchas veces sin querer te gastas lo mismo en un día en cualquier otro lugar, en cualquier otro hotel o resort, ¿no? Si es que le agregas el alquiler del paddle o el alquiler del diving equipment, del equipo de buceo o una botella de vino o de espumante. Entonces, cuando uno hace el cálculo, se da cuenta que realmente no es como se percibe a veces, ¿no? Bueno, estas son las poltronas y las diferentes zonas donde uno puede descansar y tomar un poco de aire libre o tomar sol. Esta es otra foto que me encanta porque para aquellos honeymooners o si alguien ha estado de repente 5 noches cenando con las mismas personas y quiere un poco de privacidad, puede hacerlo, ya sea en el sun deck o en el lower deck, que es en este caso donde puedes tener una experiencia más íntima, ¿no? Más romántica también. Y bueno, aquí algunos highlights sobre la experiencia a bordo. La cocina, la verdad, es impresionante. Benjamin Cross es un chef australiano que vive hace muchos años en Indonesia. Tiene 3 restaurantes en Indonesia, de hecho, y tiene una experiencia enorme utilizando los insumos locales. Y esto es básicamente lo que queremos ofrecer a bordo, ¿no? Alimentos muy frescos, la pesca, no voy a decir la pesca del día, porque obviamente no salen a pescar todos los días, pero sí, digamos que tenemos unos recursos bastante buenos para poder llevar la mejor cocina ahí donde nadie llega, ¿no? O sea, imagínate tener la mejor cocina del mundo en Rajan Pat o en las Islas Molucas, en las Islas de las Especias, donde casi nadie llega, ¿no? De hecho, hay unas islas llamadas The Forgotten Islands, donde nosotros llegamos, porque son islas olvidadas donde no llega nadie y ven un turista cada 4 años probablemente, ¿no? Y eso sí, es lo lindo del Aqua Blue, que uno puede llegar a muchos sitios donde realmente no llegan turistas, ¿no? Y la gente es tan amable. Me acuerdo mucho cuando Francesco también nos platicaba que exploró las diferentes regiones donde iba a empezar a operar Aqua Blue. Decía, hay regiones en donde, como dices, o sea, son completamente remotas, jamás han visto un turista, y esas muchas veces son las regiones donde se preserva realmente la tradición y la parte más auténtica del destino, ¿no? Exactamente, Indonesia, es decir, lo que pasa en Sumatra o en Java no tiene nada que ver con lo que pasa en otras regiones, ¿no? Son como diferentes estados dentro de un solo país. Bueno, lo que ofrecemos como experiencia mientras estamos a bordo durante estas 7 o 12 noches de expedición va desde caminatas por los volcanes, caminatas por la selva, avistamiento de aves, avistamiento de especies marinas, buceo de nivel internacional, snorkel, kayak, paddle, pesca, picnics en la playa o simplemente hacer nada, ¿no? Qué rico, hacer nada también, ¿no? Y de experiencias culturales, como les contaba, hacemos muchos intercambios culturales desde el momento en que vamos a estos pueblos o villas donde podemos ver sus mercados locales, sus sitios históricos que van desde fuertes, iglesias, palacios de la época, ¿no? De la época de las grandes expediciones europeas. Podemos ir a hacer un poquito de compras, visitar algunas villas, algunas granjas donde cultivan perlas, por ejemplo, y ver algunos espectáculos culturales también, como estas famosas war canoe race, que son estas canoas, ¿no? Donde hay varias personas que están remando al mismo tiempo y hacen estas carreras. Es un clásico también ahí de la zona y es muy, muy, muy bonito. Bueno, obviamente todo esto lo hacemos, ¿no? Con una conciencia ecológica muy fuerte, que es algo que caracteriza a Aqua Expeditions. Trabajamos mucho con las comunidades y con diferentes organizaciones para preservar el medio ambiente y la biodiversidad, sobre todo, ¿no? Tenemos proyectos muy bonitos para conservar, por ejemplo, las mantarrayas y ese tipo de cosas. Bueno, los viajes del Aqua Blue. Nosotros tenemos diferentes itinerarios que pueden cambiar dependiendo de la época del año. Pero básicamente tenemos itinerarios de 7 noches en Rajan Pat, 7 noches en las Islas de las Especias y 7 noches en Komodo. Ahora, cuando nosotros vamos a reposicionar la nave de un destino al otro, debido a la temporada de lluvias, vientos, etcétera, lo que ocurre es que vamos a vender un viaje de 12 noches. Entonces, estos viajes de 12 noches, a los que llamamos cross destinations, nosotros lo que hacemos es visitar los 2 destinos en un mismo viaje, en este viaje único que se da una vez al año, ¿ok? Quizás en el mapa puede ser más entendible. Entonces, nosotros vamos a estar en Komodo 5 meses al año, entre abril y septiembre. Vamos a estar en las Islas de las Especias 2 meses al año, entre octubre y noviembre. Y en Rajan Pat 3 meses al año, entre diciembre y febrero, ¿ok? Es básicamente las temporadas donde está el barco, haciendo 7 noches. En medio de esto, tenemos estos viajes de 12 noches, donde conectamos un destino con el otro. Espero haberme dejado entender.
Entonces hay cuatro, solo son cuatro veces que tienes, cuatro veces en el año que puede ser tener, ¿no? Este itinerario de 12 noches, que es cuando hacen el movimiento de una región a otra. Correcto, correcto, algo así. Bueno, esto es un mapa de los muchos mapas que tenemos, Agent Portal, donde pueden encontrar muchos recursos y muchas herramientas para vender. Tenemos muchos mapas con cada uno de los itinerarios que tenemos. Pero yo cogí este mapa porque quería explicarles cómo es el viaje para que vean cuántas paradas se hacen en sitios tan distintos y tan remotos, que no se piense que es una pequeña navegación solo aquí de 3 horas o aquí de 4 horas. Realmente son distancias muy largas para llegar a, por ejemplo, en este caso, a Guayac, o sea, nadie llega ahí. Normalmente la gente que hace este tipo de expediciones solamente se queda en West Papúa o hacen solamente las zonas cercanas, pero no navegan mucho más allá, muchas millas más lejos, ¿no? Y eso hace el viaje tan especial. Y aquí pueden ver el día a día. En este caso cogí solo random, cogí este itinerario para que vean todas las actividades que se pueden hacer cada día y para que vean que cada día estamos en un lugar totalmente distinto al anterior. No se repite nada. Y bueno, esto es un poco de información acerca del buceo. Nosotros garantizamos el buceo, nosotros tenemos los instructores y todo el equipo de buceo, pero sí es importante recalcarles que tratamos de que por favor no nos encapsulen en este nicho de solamente buceo, porque si bien ofrecemos este servicio, el Aqua Blue y el Destino tiene muchísimo más que ofrecer que solo buceo, y porque además es un nicho bastante pequeño y hay mucha más gente que no bucea, pero que aún así puede experimentar muchísimo la biodiversidad marina que hay con solo meter la cabeza en el agua, ¿no? Con solo hacer un poco de snorkel o simplemente haciendo paddle y viendo un montón de especies marinas alrededor. Así que es importante tener esto en consideración. Bueno, las tarifas. Puse acá las tarifas de Faitis, pero también quería ponerlas de charters porque esta era la razón de este seminario, sobre todo para que ustedes puedan concientizar a sus clientes de que estos son unos barcos fáciles de viajar si es que hay 2 o 3 familias juntas o un viaje multigeneracional, porque ocurre mucho que los hijos se van a estudiar al exterior y son pocas las épocas del año donde pueden juntarse todos. Es un gran viaje multigeneracional que se puede hacer porque el barco realmente y el destino se puede aplicar para todos. ¿Ok? Si ustedes, como les decía al inicio, ustedes hacen un breakdown del precio versus lo que ofrecemos a cambio, se van a dar cuenta que realmente no es tan costoso como muchas veces uno lo puede creer. Esto es una herramienta, este slide en particular a mí me gusta mucho y yo se las recomiendo mucho porque tiene una descripción exacta de cada deck, de cada habitación, dependiendo su categoría, los metros cuadrados, el setting de los muebles, las ventanas, porque algunos tienen ventanas, otros tienen los portholes que son más pequeños, cómo es la distribución de la cama, si la cama se puede dividir en una twin o si puede ser una queen y ese tipo de cosas. Entonces, si se puede poner una cama extra para una tercera persona o no. Esta es bastante importante para la hora de reservar la cabina de los clientes, ¿no? Y cuáles son las comunicantes y no. Así que esto es básicamente el Aqua Blue. Tenemos salidas especiales también para aquellos foodies, por ejemplo, aquellos que están buscando un viaje un poquito más temático, tenemos salidas con nuestro chef, con Benjamin Cross, y tenemos promociones que esperamos que las tomen en consideración, que van desde las compras anticipadas, que tienen un 20% de descuento, descuentos también para familias viajando con niños que requieran 2 habitaciones conjuntas, y bueno, los precios de los charters que ya incluyen un 10% de descuento. En estas épocas estamos trabajando con términos y condiciones bastante flexibles, desde los pagos hasta las cancelaciones o posponer los viajes debido a las restricciones que estamos viviendo en este momento para viajar a diferentes países o para salir de nuestros propios países. Así que, por favor, véndanlo con total confianza, con total comodidad, porque estamos siendo muy flexibles con las reservas y los pagos que estamos recibiendo porque entendemos muy bien cuál es la situación en cada uno de los países donde operamos y en los países de donde vienen nuestros pasajeros.
Hablar de bioseguridad se ha convertido en un must en estas épocas. Estén seguros de que en Aqua Expeditions hemos tomado todas las medidas de prevención para evitar cualquier incidencia a bordo. Si tienen algún pasajero que requiera información detallada sobre el proceso del preembarque, del embarque y de la vida a bordo, por favor háganoslo saber, que con gusto podemos darles mucha documentación y mucha información para que sus pasajeros se queden tranquilos. Pero qué mejor forma de evitar la aglomeración y qué mejor forma de aprovechar este distanciamiento físico orgánico que damos en los barcos en los destinos donde ofrecemos estas expediciones, porque son destinos justamente donde no hay una gran afluencia de público, porque son muy remotos, ¿no? Y bueno, tenemos algunas herramientas para compartir con ustedes. Por favor, les pido que se inscriban en nuestro Agent Portal. Una vez que tengan sus credenciales para acceder al mismo, van a poder tener aquí todo el material que ustedes necesitan, desde tarifas, itinerarios, fechas de salidas, mapas de las expediciones, el día a día de los itinerarios, los menús, videos, webinars pasados también que están grabados ahí, donde van a poder ver bastante información para poder compartir con sus clientes. Por favor, si es que necesitan material para hacer newsletters o publicidad por WhatsApp, si necesitan flyers branded, unbranded, por favor háganoslo saber, porque ya los tenemos listos, solo para que ustedes le pongan la marca de su empresa y lo comercialicen. Tenemos videos maravillosos, por favor síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Tenemos unos videos lindísimos y que van desde videos de 10 segundos hasta un minuto o 3 minutos, con el barco en sí o con la experiencia de las actividades, que lo pueden subir a sus canales también con total confianza. Tenemos todos los derechos de todo este material gráfico. Y bueno, por último, recordarles que Andrea en México y yo en Lima estamos a su disposición para cualquier información que puedan necesitar. Julieta, también estás en Buenos Aires. También, por favor, cuando quieras hacer alguna consulta para atender al mercado que manejas, encantada también de colaborar. Y bueno, Marilyn, que nos está escuchando tras bambalinas, es nuestra gerente de Trade Marketing y quien hace todo este material gráfico maravilloso para que ustedes lo puedan compartir con sus clientes. Gracias, Andrea, por la oportunidad. No, gracias, Mili. Buenísima la presentación, como siempre, muy completa. Vamos a poner un video para cerrar ya la presentación. Hay varias dudas que Juli nos va a ayudar a verificar, pero yo creo que con el video podemos ya cerrar lo que es el tema y después irnos a la parte de las preguntas. Excelente. Juli, si quieres ya podemos pasar al chat para ver, hubo varias preguntas y así podemos ir despejando una por una. Bueno, primero gracias Mili, un placer, qué ganas de volver a Indonesia. Acá Fernando pregunta si los itinerarios se alternan. No, los itinerarios fijos de sábado a sábado son fijos, pero si es un charter, obviamente se puede personalizar de acuerdo a lo que el cliente quiera. Pero lo que está publicado, digamos que son las salidas fijas para los viajes individuales, pero siempre abiertos a discutir con los clientes cualquier cosa que quisieran, y más aún si son charters, como te digo. Perfecto. Aquí Tatiana pregunta, ¿cuál de las tres salidas es la que más te gusta? A mí el de las Islas de las Especias, porque es el único destino al que no llega nadie, y porque a mí en particular me gusta mucho la historia y la cultura, y he leído muchos libros sobre las expediciones y las grandes conquistas, y me parece que esto tiene una historia increíble, ¿no? O sea, me olvidé de contar un poquito la historia de una isla en particular que visitamos en alguno de los viajes, que es la isla de Rum, que era una isla que era propiedad del Imperio Británico y que los holandeses la querían a toda costa para tener
mantener el monopolio del comercio de las especias en Europa y que decidieron intercambiar por una isla que tenían en Norteamérica que se llamaba Manhattan. Y intercambian Manhattan por esta pequeña isla en Indonesia. Los holandeses se quedan con esta isla en Indonesia y los británicos se quedan con Manhattan, New York. ¿Qué tal la historia? Wow, la historia es súper interesante, me encanta. Pero ese es el valor que tenía, ese era el valor que tenían las especias y la nuez moscada en su momento, imagínense, impresionante, ¿no? Increíble. También nos preguntan, Mili, sobre el tema de buceo en específico. Silvia Troice, que además te manda muchos saludos también. Pregunta si es necesario llevar el equipo de buceo. Pregunta sobre Dive Master. Y bueno, son varias preguntas. ¿Cuántas cabinas tienen y si hay triples? Mira, no tienes que llevar nada porque nosotros tenemos todo el equipo a bordo, ¿ok? Tenemos los instructores, tenemos el equipo. Lo que sí es importante que solamente pueden hacer buceo los que tienen su licencia, su PADI o similar, que los acredite como buceadores, ¿ok? Si alguien no tiene un PADI license y quiere tomar clases de buceo, lo puede hacer, pero eso tiene un costo adicional. Y hay que, no diría yo reservarlo con anticipación, pero si es algo que no quieres dejar de hacer, yo siempre sugiero que lo avisen para evitar que estando a bordo no estén disponibles los instructores. Las cabinas, son 15 cabinas de tres diferentes categorías. ¿Y cuál era la otra pregunta? Si son triples. ¿Cuántas triples? Sí. Solo algunas pueden convertirse en triple. Si no me equivoco, son dos o tres máximo que se pueden convertir en triples por el espacio y por el setting de las habitaciones. O sea, el setting de los muebles, ¿no? Porque son muebles fijos, a diferencia de los barcos de río, estos son fijos, ¿no? Entonces no se pueden mover. Aquí otra pregunta de parte de Juan. ¿Para reservar podemos usarlo a través de, como agentes, a través de ustedes o por la web? Yo creo que vos ahí, Mili, contaste al final lo que es el Agent Portal, pero bueno, creo que siempre es importante que te copien a ti o te envíen un correo. Sí, Juan, y a todos los que nos escuchan, realmente cómo nos reservan no es importante. Lo importante es lo que les acomode a ustedes mientras reserven, ¿ok? Ustedes pueden escribirnos por WhatsApp, por correo electrónico, por el chat o el Agent Portal. Tenemos un montón de canales de comunicación. Más ahora que trabajamos en casa, estamos usando muchísimo WhatsApp. Tenemos en todas nuestras fichas teléfonos celulares, así que siéntanse libres de usarlo. Pero como les digo, el chat está prácticamente todo el día a su servicio, correo electrónico o ustedes mismos haciendo la reserva en línea. Y si hacen la reserva en línea, ustedes tienen un beneficio que es adicional a la comisión, tienen voucher de Amazon.com que pueden utilizar para lo que ustedes gusten, ¿no? Que es un incentivo adicional que les damos a aquellos que hacen las reservas en línea. Sí, y además la ventaja del Agent Portal es que ves la disponibilidad en vivo, entonces muchas veces no tienes que esperarte la respuesta a lo mejor del equipo y puedes reservar ahí directamente. También nos pregunta Mili Reina sobre cuáles son los requerimientos necesarios en cuanto a las pruebas de COVID y antes de embarcar si ofrecen pruebas PCR a bordo para poder volar o entrar a otros países. Sobre el embarque, nosotros al día de hoy, porque es algo que viene cambiando, pero al día de hoy requerimos de una prueba molecular que tiene que tener una validez de 72 horas, que es la misma que pide el gobierno para entrar al país. Entonces, siempre vamos a recomendar que los clientes se embarquen en cuanto lleguen al país, porque si llegan al país e inmediatamente viajan a Lawambayo o embarcan en Bali o vuelan a Ambon o a Sorón, entonces no van a necesitar una nueva prueba. La situación se daría si es que deciden ir, por ejemplo, no sé, a Nigi o a Bodobudur o a cualquier otro destino 3, 4 o 5 días antes de embarcar, porque entonces sí van a necesitar tomarse otra prueba. Para el desembarque, nosotros hoy en día no estamos proporcionando la prueba a bordo. Normalmente no lo hacemos porque el cliente suele pasar días en la ciudad antes de volar, pero si se diera el caso de que el Aqua Blue es su último destino y tienen que tomarse una prueba a bordo, va a ser un poco complicado si es que estamos en Sorón o si estamos en Ambon, porque no son
mucho desarrollo, pero tendríamos que ver la forma de tomar estas pruebas, si es que el cliente va a regresar a Yakarta y conectar de inmediato con su siguiente destino que requiere esta prueba molecular. Así que eso es algo que tendríamos que coordinar con los pasajeros para ver dónde y cuándo sería el mejor lugar, dependiendo de cuál es su destino. Pero el problema es que muchas veces nosotros no sabemos cuál es el itinerario completo de los pasajeros, si están quedándose, como les digo, en algún lugar antes de embarcar o después de desembarcar. Y depende de eso, podemos nosotros ayudar con esa logística. Por supuesto que sí. Perfecto, Mili. Otra de las consultas que pregunta Ana es, obviamente, si le podemos mandar itinerarios, que le vamos a estar enviando toda la información a cada uno de los participantes. Y pregunta, ¿cuántas inmersiones de buceo hacen por expedición aproximadamente? Sí, nosotros podemos garantizar por lo menos un diving al día en cada uno de los viajes que hacemos. ¿Ok? No sé si eso responde la pregunta. Si caso contrario, tenemos un material específico con todas las preguntas sobre diving, en caso quieran esto, pero lo que sí les puedo, los viajes, puedo garantizar fue al menos un diving por día. Súper. Sí, claro. aquí Ana dice que está súper, que contestaste su pregunta. Y creo que es la última, Andy. ¿Algún beneficio por ser virtuoso? Sí, esa. Sí. Bueno, contamos con amenities especiales para los pasajeros que reservan a través de una agencia virtuoso y también tenemos una comisión diferenciada, ¿no? Buenísimo. Esas son todas las preguntas, Mili. Aquí te dan las gracias. Excelente presentación, súper atención siempre del equipo. El mejor team nos pone aquí Juan. Así que, bueno, me parece que todo quedó muy claro con la presentación. Recuerden que les vamos a estar mandando toda la información, lo que es la presentación que hizo Mili. Vamos a enviarles los videos, material para que puedan utilizar en sus canales. Y también recordarles que Aqua Expedition está dando un incentivo para las personas y los agentes que tomen las 3 clases. La próxima clase es la siguiente semana, es la última, y está dando un incentivo del 5% adicional en comisión para su primera venta en cualquiera de los barcos, así que de verdad es un incentivo muy interesante que nos dieron para esta capacitación específicamente, así que les invitamos a conectarse a la última clase, que es la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y de verdad agradecerte, Mili, querida, nuevamente que estuviste con nosotros, increíble presentación, ya no podemos esperar a entrar a Indonesia y poder explorar esta experiencia, que de verdad es una experiencia única y destinos, como decías, remotos, a donde pocas personas llegan. Exactamente. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y gracias a todos los que nos acompañaron durante una hora. Y ya saben, pueden contactarnos en cualquier momento para lo que necesiten. Gracias, Mili. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto. Chao. Bye, bye.